Continuamos con la programación de las fiestas patronales de la localidad de Moradillo de Roa y hoy, como parte de este ya fin de fiestas, lo que podemos ver aquí en el frontón de la localidad es un partido de pelota a mano. Vamos a ver unas imágenes. En este partido de pelota a mano nos encontramos con Tomás, que nos va a comentar un poco qué es lo que vamos a poder ver hoy. Pues sí, buenas tardes. Yo creo que tenemos dos partidos de bastante categoría. Primero, el primer partido es la categoría sub-22, que van a jugar una pareja de La Rioja y otra pareja de Álava. Entre ellos están la pareja azul, que ha sido campeones de Álava últimamente. Y luego tenemos otra pareja que ha sido subcampeón de España también de la categoría sub-20. Ese es el primer partido que vamos a tener a continuación, ¿vale? Y luego ya pues el segundo partido que es el partido de profesionales, pues bueno, no hace falta nombrar a Titín III, que ha sido lo más de la pelota, y hoy va a jugar de pareja con Merino II para Elizalde, que ha sido también subcampeón del torneo de parejas. Elizalde, que va a jugar con el riojano Saiz también. O sea que tenemos dos partidos de yo creo que es un lujo tener aquí en Moradillo un partido de esta categoría, y yo creo que bueno, esperemos que todo salga a la perfección en este bonito frontón, con una tradición en Moradillo y en la zona, una tradición espectacular, una tradición que, bueno, como vamos a poder ver ahora, que se nos llena el frontón. Y la afición aquí, o sea, se merecen esta afición, y el pueblo de Moradillo se merecen estos dos partidos, que, como te digo, espero que salgan a la perfección como está previsto, y bueno, pues que pasemos la tarde lo mejor posible todos, y que es lo que se trata, ¿no? Hablas de esa tradición aquí en la Ribera de pelota a mano. ¿Hay aquí buena cantera aquí en la Ribera de gente que juega pelota a mano? Sinceramente, cantera, si somos sinceros, no. No hay cantera de pelota, porque aquí, pues, en lo que es Castilla y León, pues tenemos un poquito en Burgos, un poquito en Salamanca, un poquito en Zamora, pero son, digamos, clubes puntuales de lo que es tema de promoción, chavales jóvenes, y en la zona, sobre todo de aquí, pues la verdad es que muy, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Pero bueno, la tradición de lo que es los partidos de pelota habituales de cada año, pues sinceramente ahí está, ¿no? Y no decae la afición. Porque hoy, como vais a poder ver, el frontón va a estar abarrotado, ¿no? Hombre, el ayuntamiento es la que lógicamente patrocina todo este evento, y con una entrada gratuita para ver, como te he dicho, a estos jugadores como son Tidín III, Merino I, etcétera, pues la verdad es que yo creo que va a ser un espectáculo, y como vais a poder comprobar. Y bueno, pues nada más, yo creo que este es el tema. Y luego, para terminar, si queréis comentaros algo también que os interesaba mucho, son los partidos que vamos a ofrecer el día 19 de este mes, de septiembre, en Aranda de Duero, en la Michelin. Pues vamos a ofrecer allí pues lo mejor de la pelota. Ya tuvimos la final del campeonato de parejas, y ahora mismo pues tenemos dos partidos de la máxima categoría el día 19 a las 6 de la tarde en el frontón de la Michelin de Aranda de Duero. Aquí el pelota a mano va a estar presente tanto en localidades como puede ser Moradillo, como en Aranda, en las propias fiestas patronales. ¿Qué se puede hacer para dar más visibilidad aquí en la Ribera a este deporte? Pues la verdad es que es complicado, hombre, complicado, sobre todo aquí. ¿Por qué? Porque principalmente hace falta un frontones de digamos, cubiertos, ¿no? Porque aquí el invierno es duro. Entonces, si no tenemos
frontones adecuados, debidamente adecuados, como puede ser Michelin, como puede ser frontones, que por aquí, como te digo, hay pocos, es muy complicado, porque a lo mejor en verano, lógicamente, pues los chavales están de fiesta, ¿no? Y en invierno, como te digo, que es cuando se podría crear escuelas de pelota, pues es complicadísimo. ¿Por qué? Pues porque, claro, un frontón abierto, como el de hoy, por ejemplo, que son frontones para verano, pues es muy complicado el promocionar este deporte y crear escuelas de pelota a nivel desde la base, ¿no? O sea, que es bastante complicado, la verdad que sí. Y no sé, chicos, no sé nada más. Y alguna cosa más sobre el tema que te he comentado de Aranda. En Aranda sí queríamos hacer algo importante, sobre todo en Michelin. La verdad que queremos darle una continuidad a lo que es el frontón y partidos de pelota. Y también queremos promocionar con el deporte base en Michelin, como te he dicho, queremos hacer todo el invierno cada 2-3 meses un partido. Y hay promocionar, lo que tú me estás hablando, promocionar un poquito, sobre todo a los chavalitos que hay, digamos, de la Escuela de Pelota de Castilla y León. O sea, como primeros partidos, ir introduciéndolos. También estamos por crear una escuela de pelota en Aranda de Duero, con el Ayuntamiento de Aranda, estamos también en ello, pero eso de cara al invierno, yo creo que en Aranda vamos a tener algo, yo creo que del deporte base que tú me comentas, yo creo que ahí vamos a empezar a trabajar en ello y ahí sí que puede salir algo, en lo que es Aranda, pero en el entorno de Aranda lo veo muy complicado, lo que me estás comentando del deporte base. En Aranda ya te digo que casi seguro que vamos a hacer algo bonito, algo de promoción, queremos hacer una divulgación en los colegios de Aranda, para que los críos puedan practicar la pelota con monitores adecuados. Y lo que te he dicho, en estos pueblos, complicado. Complicado. Bueno, Tomás, muchísimas gracias y esperemos que por lo menos esa afición que hay al pelota mano aquí, tanto en Aranda como en La Ribera, continúe. Muchísimas gracias. Pues sí, gracias a vosotros por estar aquí y por ayudarnos a promocionar un poquito este deporte. O sea que muchas gracias y nos vemos el día 19 en Aranda de Duero, en la Michelin. Nos veremos. Gracias.
Tenemos aquí a Titín, uno de los jugadores profesionales de los que vamos a poder ver un partido esta tarde. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo has visto a los predecesores, a los que acaban de jugar? Aquí ha sido un partido muy, muy bonito, muy, muy disputado. Al final quizás la pareja colorada se ha ido un poquito en el marcador, pero bueno, tanto adelante como atrás, creo que los cuatro pelotaris han hecho un buen partido, el público se ha divertido y en definitiva, pues bueno, marcador quizá un poquito, pero ha sido más igualado, pero yo creo que han hecho buen partido, divertido y que han hecho jugadas tanto adelante como atrás, muy bonitas. Desde tu experiencia como jugador profesional, ¿cómo ves el nivel y la cantera de jugadores de pelota a mano, tanto aquí en la Ribera como en Burgos? Hombre, sobre todo aquí, sobre todo aficiona y eso es de 10. Afición siempre ha habido, ¿no? Tanto en la Ribera, en Burgos, todo Castilla y León. Lo que pasa es que lo que ha faltado es que salgan jugadores, ¿no? Quizás tener unos referentes, que haya escuelas, que haya chavales que jueguen, eso es lo que no ha habido. Pero afición, la verdad que yo es la primera vez que vengo aquí a este pueblo, pero bueno, alrededor se juega en varios sitios, es una afición que entiende de pelota, que lo ha vivido desde mucha gente de la que está aquí, ha visto muchos partidos de pelota y lo importante es que no se muera, ¿no? La afición a la pelota, que seamos unos pelotaris de unos u otros, es bonito e importante que pueblos así como hoy pues monten partidos de pelota y que disfruten y que nosotros, pues bueno, una vez que vengamos, pues que lo hagamos lo mejor posible. Habiendo esa afición, ¿cómo se puede hacer para fomentar que este deporte aquí en la Ribera? No sé, es un deporte que hay que tener en cuenta, bueno, no es como otros deportes que se han expandido más, ¿no? La deporte es un deporte que, salvo quizás Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla y León, pues bueno, toda esta zona sí que hay afición y sí que ha habido pelotaris, pero fomentar es desde la base. Yo creo que los chavales, bueno, ahora eligen otros deportes, pues bueno, no... tienen otras cosas y otras historias, pues los estudios, bueno, lo que sea. Entonces la pelota pues hace falta como todo, que haya cantera, que haya pelotaris jóvenes que juegan, que se interesen por el deporte, porque bueno, luego las instituciones, los ayuntamientos, comunidades, todo eso, pues estoy seguro de que apoyarían, pero lo que hay que empezar es desde abajo y desde la cantera. Actualmente, ¿cómo está el panorama de deportistas en pelota a mano? Hombre, ten en cuenta, creo que afectó la crisis como antes, ¿no? También ahora ten en cuenta entre todas las empresas profesionales, pues estaremos alrededor de 50, 60, ¿no? Cuando yo en la época buena que había, pues había dos empresas y había pues 40 en cada una. Ahora están en 60, entre 60, 70 como mucho, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, yo creo que lo importante es lo que te he dicho antes, es que siga habiendo afición a la pelota, que sigan acudiendo la gente como hoy aquí al frontón y luego pelotaris pues ya irán surgiendo poco a poco. Bueno, muchas gracias, te dejamos que practiques y ahora te veremos. Vale, muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Vale. Adiós.
¡Chaval! ¡Chaval!